Con Elvin Valera, jugador clave en la parte final del encuentro. Tomó las riendas ofensivas de este conjunto de los Prados en la parte del tiempo extra. Kelvin, danos tus impresiones de este partido en el día de hoy. Bueno, primeramente, gracias a Dios, que es el único que da la fuerza y la fortaleza para uno seguir siempre adelante. Por lo que yo vi, siempre me mantuvo ahí, siempre en mi defensa. Yo soy un jugador muy pequeño y mi oponente siempre muy grande, pero siempre ahí a empujar, porque eso es lo mío, defender y defender hasta el tope, donde pude conseguir 4 puntos y darle un adelanto a nuestro equipo. Elvin, siempre venir desde la banca puede ser un poco difícil para los jugadores, muy especialmente en un partido de importancia como este, y mucho más cuando el conjunto está perdiendo. Cuéntanos tu estado mental al momento de entrar al juego y hacer lo que hiciste. Primeramente, esto ya yo lo vengo cogiendo ya de la primera selección que yo hice, que fue la U17, y rumbo a la U18 y 19, que desde ahí yo siempre venía de la banca, siempre con energía y fuerza para mi oponente, que siempre la está metiendo, para darle el todo por el todo para mi equipo. Bien, ¿qué pasó por la mente de Elvin Valera cuando se acercaban esos segundos finales, ya acercándose el cuarto periodo? ¿Qué pasó cuando se vieron debajo en el marcador? Primeramente, yo estaba un poco nervioso, como estaba en cancha, primera vez que estoy aquí ahora en el superior, un poco asustado, y más que la resistencia a veces no me quería ayudar. Y yo siempre pedía cambio, pero siempre me mantuve ahí, junto dándole todo lo que tenía, mi energía, para poder lograr el objetivo que hicimos de los 4 puntos que yo estuve anotando en los últimos minutos. Pero es de lo que estaban diciendo, defense, defense. Claro, claro. Ya, Elvin, ya por último, cuéntanos qué entiendes tú que debe mejorar el equipo, el club Los Prados, para lograr clasificar en un grupo que es sumamente difícil, sumamente competitivo. Como yo veo el equipo, somos muy jóvenes para esta categoría de superior. Lo que vemos en el equipo es que siempre nos mantenemos flojos a los principios y después queremos como arrancar. Pero ya estamos puestos para eso, para dar todo por el todo en los próximos juegos. Un saludito a tu gente de Los Minas que te están escuchando ahora mismo y te están viendo. De parte de Elvin Valera, mejor conocido como Caboyén, allá en mi barrio San Antonio. Lo quiero mucho. Ahí estuvieron escuchando a Elvin Valera, jugador de Los Prados.